El tener las transferencias penitenciarias vemos que es importante, porque efectivamente, diríamos, desde lo cercano todo puede diríamos, legislarse de otra manera cuando están. No tan, pero bueno, en estos momentos, por nuestra parte, lo que queremos insistir es que todavía estamos en el marco en el que estamos, que efectivamente es una reivindicación que hay que hacer, que tiene todavía problemas constitucionales, por decirlo de alguna forma, pero que sí que hay un paso, por ejemplo, que aquí ya sea, vamos, hay acuerdo de todo el Parlamento, de todas las fuerzas, etcétera, que es, por ejemplo, el traslado de las competencias de sanidad penitenciarias. Es decir, que esto ya podría ser ya, o sea, se ha pedido en todos los lugares, y es decir, hay a veces cuestiones que se pueden ir haciendo, es decir, todo lo que podemos ya, y esto es posible claramente, evidentemente. O sea, esto lo digo porque está acordado y porque es posible inmediatamente si se quiere hacer. Lo otro, también tenerlo presente en el planteamiento general, pero que es una reivindicación general de que efectivamente todo lo que tengas transferido en tu comunidad, indudablemente lo puedes hacer mejor, ni dudarlo. Lorazna deitutako legeak, el mejoramiento del fuero, argi eta garbi esaten du, 48. artikuluan, que corresponde a Navarra la ejecución de la legislación penitenciaria estatal. Por lo tanto, de alguna forma, la transferencia de la competencia penitenciaria podría, sin cambiarse la Lorazna y sin hacer grandes modificaciones, podría ser una realidad. Bueno, yo creo que hay que profundizar en la interpretación de este artículo y desde luego, pues en Geroagoa, desde luego apostaríamos porque esto fuera una realidad. Esto provocaría pues muchas cosas, que entre otras cosas tenemos una cárcel en Iruña casi vacía y el traslado de los presos y presas que individualmente lo solicitaran pues podría ser una realidad y además así también se cumpliría la propia ley de Orgánica General Penitenciaria que dice que no debe haber más de 250 presos en ninguna cárcel. Y por cierto, ya que estamos hablando de competencia, nosotros creemos que una de las primeras cosas que tenemos que exigir ya es el que los chavales de Alsasua sean trasladados inmediatamente a la cárcel de Iruña. Vamos, nosotros estamos a favor de la transferencia de las competencias de ejecución de la política penitenciaria. ¿Por qué? Pues porque es la transferencia de la ejecución de las políticas. Te lo digo porque, sobre lo que hemos hablado aquí, la transferencia no arregla algunos problemas muy importantes. Es decir, la transferencia de política penitenciaria no es la transferencia, o sea, no te da competencias para legislar en materia penitenciaria. No nos da la capacidad de hacer una ley penitenciaria en Navarra, sino que es la transferencia de la ejecución, es decir, sobre la prisión. Entonces, nosotros estamos a favor porque creemos que efectivamente en todo lo que tiene que ver con resocialización, reinserción, etcétera, pues si tenemos las competencias vamos a poder articular políticas sociales, educativas, de empleo, etcétera, mucho más potentes pues para pues lo que dice el artículo 1 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que la función de las penas de prisión es para la resocialización y la reinserción, pues para favorecer todos esos procesos en las personas presas. Pero, insisto, hay que tener en cuenta que todo lo que hemos hablado de acumulación de penas, de grados, todos estos problemas jurídicos que configuran una política excepcional, en este caso sobre los presos de ETA, eso requiere o una decisión política del Gobierno central o una modificación de la legislación que es estatal. Entonces, esos dos planos yo creo que hay que distinguir. Sí, coincido plenamente con lo que dice José Miguel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la ejecución de la legislación penitenciaria. La legislación sigue siendo competencia exclusiva del Estado, es una de las que tiene marcadas, lo mismo que la legislación en materia penal, y por lo tanto que son las dos que influyen en el conjunto de la política penitenciaria, y por lo tanto, siendo favorables a ese posicionamiento de las transferencias, entre otras cosas, porque como ya se han dicho, se pueden llevar adelante e implantar políticas mucho mejores que las que se están implantando hacia este colectivo y hacia el conjunto de personas que están presas. Desde luego, el hecho de la asistencia sanitaria es un ejemplo de ello. Si no hubiera sido por un convenio que hace muchos años se firmó con la Diputación Foral, pues los que hemos estado en la cárcel de Pamplona sabemos qué asistencia había allí, sabemos qué personal médico ponía el Gobierno de Navarra y la ausencia de ese personal médico, sabemos cómo ha dejado la situación. Por lo tanto, yo creo que es un tema positivo. En todo caso, a UPN en muchas ocasiones lo único que le ha preocupado cuando ha salido este tema, que no le ha preocupado mucho el tema en general de las transferencias, ha sido cuánto nos va a costar.
O sea, todo su problema era cuánto nos iba a costar el ejercicio de esta competencia, si íbamos a gastar más dinero que el que gasta el Estado o no. Desde luego, ya digo, pues me parece que es un tema importante y que creemos que habría que avanzar. Es un tema también de decisión política. En definitiva, es una negociación entre el Gobierno central. De hecho, tenemos que Cataluña ya tiene transferida esa competencia y las cárceles catalanas dependen de la Administración de la Generalitat de Cataluña y, por lo tanto, pues aquí perfectamente la cárcel, aquí y en la Comunidad Autónoma Vasca, podían depender del departamento correspondiente de justicia del Gobierno de Navarra.